Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Telefe Noticias. Cuando pasaron 5 minutos de las 12 del mediodía, la temperatura en Rosario es de 20 grados, la humedad del 17%. Panadero quitó el arma con la que lo estaban asaltando. Un empleado de la panadería de Quintana y Rullón enfrentó a una pareja de ladrones y logró sacarles el arma. Tras el fallido robo, los ladrones intentaron huir, pero fueron detenidos a pocos metros por la policía, siendo un hombre y una mujer los que fueron detenidos. En otro ámbito, en noticias locales, tenemos por ejemplo el desalojo de las personas del Hotel Plaza y Plaza del Sol, donde los empleados quedaron en la calle y exigen que se indemnicen y que les den lo que corresponde. Un proyecto busca evitar accidentes por el uso del celular en Capital Federal. La legislatura proyecta instalar luces LED en sendas peatonales para llamar la atención de los peatones que usan celulares. Bien, ahora en noticias internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, despidió a James Comey, quien es el polémico director del FBI, aparentemente por presuntas escuchas y unos aprietos con Hillary Clinton. Desde Medicué, estamos con Romina Couseiro. Buenas tardes. Estamos en la ciudad de Melincué, donde el crecimiento de la laguna destruyó un centro de descanso y recreación. Se trata de un complejo turístico que tiene por nombre La Fábrica Bailable. Está ubicado a pocos kilómetros del centro de la ciudad y está en este momento literalmente ha sido devorado por las aguas de la laguna. Este es un emprendimiento inaugurado hace unos años que cuenta con pileta, cabañas, una proveeduría. En declaraciones recientes, los propietarios expresaron su confianza en que en caso de retirarse las aguas puedan recuperar parte de las instalaciones. Al mismo tiempo, señalaron que desde el gobierno no se han efectuado las obras necesarias en una zona que por sus características se vuelve inundable fácilmente. Es así que a raíz de las inundaciones, ya desde principios de este año, se habían perdido varios sectores del predio, los cuales ya no son utilizables. En estos momentos se puede observar a un grupo de operarios que están colocando palos y alambres para sostener las construcciones. A partir de ahora solo resta esperar y, una vez disminuido el nivel del agua, abocarse a las tareas de recuperación. Vamos a seguir informando en el transcurso de la tarde. Volvemos a estudios. Bien, tenemos una temperatura en la ciudad de Rosario de 20 grados. Cuando faltan 15 minutos para las 2 de la tarde, hacemos la primera pausa en Telefe Noticias. Bueno, estamos en una emisión más de Noticiset con Malena Podestá, mi compañera, y les vamos a contar las noticias del día para que se puedan mantener informados. Otro bar cultural denuncia agresiones contra sus clientes. El bar cultural Stopping in Brasil, ubicado en Rivadavia al 2600, viene sufriendo una serie de agravios por parte de vecinos, arrojan proyectiles a los clientes del lugar. Cansados de denunciar sin obtener respuestas, distintos espacios culturales de la ciudad organizan un festival denominado La Noche de los Cascos, este miércoles a las 18 horas, para por fin darle visibilidad a un problema que puede volverse más grave. Detienen a un docente acusado de abuso sexual. Un docente de la Escuela de Gendarmería Nacional, ubicada en De Anfunes y Constitución, fue detenido este lunes a partir de una denuncia por abuso y conductas impropias que sucedían en el establecimiento educativo. Este martes deberá comparecer ante la justicia. Fiscalía aclaró que por tratarse de un caso que involucra a menores de edad, hay medidas en reserva. Marcha por la libertad de Milagro Sala. Con la consigna de terminar con los presos políticos en Argentina y liberar los integrantes de la Tupac Amaru, detenidos en Jujuy y Mendoza, el Foro por la Libertad y la Democracia convocó una marcha y movilización hoy a las 18 horas frente al Hotel Sheraton, donde estará sesionando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Endeudamiento. Semana definitoria en las aspiraciones de la intendenta. Esta semana se presenta como bisagra en la política local, atravesada por la definición en el Consejo Municipal del pedido de endeudamiento, que pone al oficialismo en una situación de éxito para la gestión de Fein o de una dura y doble derrota. La sesión se adelantó para el martes por el feriado del 25 de mayo. Carolina Soco en el móvil, desde Granadero Baigorria.
Muy buen mediodía para todos. Nos encontramos en Granadero Baigorria y en este lugar se está desarrollando una marcha por parte de familiares, allegados y también compañeros de Jonathan Gardini, de este hombre que fue atropellado en aquel piquete trágico en la ciudad de San Lorenzo el pasado 30 de marzo. Lo cierto es que lo que piden es justicia, porque en pocos días se cumple el plazo de vencimiento de la prisión preventiva para el imputado de esta causa. En minutos volvemos con más información y especialmente vamos a tener la palabra de los familiares. Luego de la pausa seguimos con más noticias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Luis y estoy aquí con Jeremías en una nueva edición de IC18. ¿Qué tenemos para hoy, Jeremías? En el fin de semana se llevaron 42 vehículos al corralón municipal. La Secretaría de Control y Convivencia informó que más de la mitad de los automóviles se secuestraron por alcoholemia. No se registraron casos de narcolemia en la ciudad de Rosario. El porcentaje de alcohol en sangre fue más alto de 1,53. Cerraron dos hoteles del centro de la ciudad. Se trata de Plaza y Plaza del Sol, ambos en manos de una firma bonaerense. Los motivos, según explicó su titular, fueron bajas ventas sumada a la insostenible suba de tarifas. Ahora los empleados exigen el pago de sus salarios atrasados y la correspondiente indemnización. Incautaron 300 kilos de marihuana en Corrientes. Prefectura Naval encontró bolsones de droga en cercanías de la ciudad de Ituzaingó, a la vera de la Ruta 12. La sustancia se secuestró en dos operativos en simultáneo. Por el momento no hay detenidos. Ordenan el desalojo del predio de Madame. La jueza Jorgelina Entrocasi resolvió el desalojo de las instalaciones ubicadas en Francia y Brown, donde hace algunas semanas funcionó el boliche. Según trascendió, quienes alquilaron el edificio tendrían una deuda cerca de los 15 millones de pesos. Procedemos a ir al móvil con Nati Tovares, que está en la zona del crimen. Estamos aquí en el barrio de Ludueña, donde el domingo, a eso de las 5 de la tarde, un hombre de 44 años fue asesinado por su vecino luego del clásico rosarino. Este hombre salió de su casa para festejar junto a su hija el triunfo del equipo rosarino cuando desde una vivienda propinaron varios disparos que fueron llegados por este hombre y también por su hija. Uno de estos disparos le rozó la cabeza y esta chica en este momento está internada con heridas no de gravedad, pero sigue delicada. El que se llevó la peor parte es este hombre de 44 años, quien murió camino al hospital. En este momento se encuentra realizando una investigación la Policía de Investigaciones y también el fiscal Adrián Espelta. En minutos nomás vamos a tener los testimonios de los vecinos de aquí, de Barrio Ludueña. Cuando desean, volvemos. Vamos cerrando ya con esta nueva edición de ICET18. Muy buenas tardes. Damos comienzo a una nueva edición de noticias del ICET18. Mi nombre es Fabiana Tevez y mi compañera Julia Mirabelli. Hola, Julia. Muy buenas tardes. Damos comienzos a las noticias. Una joven se clavó la aguja de una jeringa al sentarse en un banco en una garita de colectivos. Mientras esperaba el transporte público de colectivos para irse a trabajar, se sentó en el banco de una garita y se clavó una aguja. La joven está realizando tratamientos para no contagiarse de enfermedades infecciosas. Una multitud marchó otra vez para decirle basta a la violencia. Rosario volvió a movilizarse el sábado bajo la consigna Ni Una Menos. Organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles marcharon por el centro de la ciudad. Reclaman por la articulación de todos los niveles de Estado, con perspectiva de género, ley de paridad, autonomía económica de mujeres y el cupo laboral trans. Pese al clima frío, centenares de personas se movilizaron desde la Plaza Montenegro, desde San Luis y San Martín, hasta la explanada del Parque España, donde hubo un festival con la presencia de músicos. Lo más alarmante de esta noticia es que, según registros oficiales, en la Argentina cada 30 horas es asesinada una mujer pese al incremento de las sanciones penales. Vecinos denuncian robos y basural en una plaza de Barrio Martín. La plaza se encuentra en calle Córdoba al 500. Los vecinos dicen que se ha transformado en un basural y donde tiran colchones, restos de basuras, de residuos,
y se ha convertido en una guarida de delincuentes. Ellos están muy preocupados y reclaman urgente atención desde el municipio, porque ha sucedido muchos robos en los vecinos. Concejales promueven eximir a jubilados de la tasa general de inmuebles. El Consejo busca mejorar la situación económica del sector pasivo con haberes mínimos. El edil Aldro Pedro Poy, del Partido Demócrata Progresista, promueve que se excluya del pago de tasa general de inmuebles a jubilados y pensionados que no posean casa propia. La iniciativa concretamente apunta a la modificación del artículo 76 en su inciso N del Código Tributario Municipal. Vamos a la pausa y continuamos. Muy buenos días, comenzamos con las noticias de mañanas en el ICE. Vudú enfrenta a Bonadío en su primera indagatoria, hoy a las 9 en tribunales de Comodoro Py 2002, Vudú se enfrenta a su primer juicio. Se trata del caso en la que se investiga al gestor Rodolfo Basiminay y a Vudú por la transferencia de un vehículo Honda a nombre del ex vicepresidente. También está acusado por negociaciones incompatibles con la función pública. Además, es investigada la expareja del ex vicepresidente Agustina Canfer. El juez Bonadío encontró numerosas irregularidades en la transferencia del vehículo Honda que se realizó en el año 2003. A nivel local, tres personas cayeron este domingo a la noche en el Estadio Rosario Central tras precipitarse la bandeja superior de la Popular Sur, sufriendo uno de ellos un golpe en la cabeza y un traumatismo de cráneo, mientras que dos hombres que tocaban el bombo en el seno de la hinchada popular que da al río se cayeron a las bandejas inferiores. Amplía desde nuestro móvil a Yelén Solís. Buenos días, Emilia. Buenos días, Rafael. Nos encontramos en el Hospital Eleca, donde hablamos con los médicos y nos informaron que están con los tres heridos del episodio del domingo. Nos dijeron que están fuera de peligro y que los mantendrán en el instituto por cuestiones de control y rutina. Nos hablamos también con los familiares, donde nos dijeron que están angustiados por los directivos que no se responsabilizaron por el caso. En caso de no tener respuestas, nos manifestaron que van a tomar medidas drásticas y legales. Informó para Noticiero ICET, Ayelen Solís. En la ciudad de Salta, un estudiante de 16 años disparó contra otra de 14. Este enfrentamiento se produjo en la ciudad de Salta el viernes 19, a las 19:30 del día viernes. Esto ocurrió en el barrio Huichi de la ciudad de Orán. Según los familiares, las diferencias entre estas compañeras vienen de años atrás. Los docentes bonaerenses podrían volver al paro. Los seis gremios docentes advirtieron que ante la falta de respuestas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, mañana evaluarán medidas de acción directa. Informamos para Mañanas del ICET, seguimos con la tanda y ahora volvemos.